Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro. Estamos leyendo del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18 del 1 al 2, luego del 21 al 23 y el capítulo 19 del 1 al 3 y el versículo 9. Yo Juan vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: Ha caído la Babilonia la grande. Se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras y en guarida de toda clase de animales impuros y repugnantes. Y un ángel poderoso tomó una piedra de tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: Así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y ya nunca más. Se la verá. Queridos amigos, estas imágenes simbólicas son tan importantes para cada uno de nosotros. Babel, Babal, BBB, Baba. la Babel y dice: hay una confusión. Nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Babilonia, Babel, la torre de Babel. La confusión entre nosotros. No hay más entendimiento. Esta ciudad entonces es una ciudad que ya no se comprende, que ya no se entiende, que ya no se aman que nos está buscando lo esencial y lo fundamental para una convivencia como comunidad. Aopia Ego Abe la gran Babilonia, la prostituta, aquella Babilonia ha caído. Queridos amigos, hoy cuando leemos desde este capítulo, nos da una esperanza grande que todo aquello que es negativo, todo lo que es confusión, todo lo que es Babel, todo lo que es Babilonia para nosotros, tiene que caer y tenemos que estar seguros que la presencia del Señor lo hará desaparecer. Pero la presencia del Señor quiere decir una asunción personal de un compromiso de cada uno de nosotros. Ani queñy mo la presencia del Señor anñandeyara voya popa jaenyo voya popa porque anandeyara ome emañandeya lleva peñandeya puesto un meyayesha discernimiento inteligencia lado para utilizar nuestra libertad y para poder decidir y tomar las opciones necesarias y la voluntad para que podamos hacer lo que hemos decidido y sobre todo estar siempre motivados en este camino a través del amor entonces queridos amigos en ese momento dice el ángel que toma la piedra y lanza al mar esta es una figura simbólica para darnos a entender con vive upea opama el mar significa el mal pero esa piedra que cae en el mar desaparece y queda en los suyos. Lo importante es que nosotros podamos reinar y que nosotros podamos construir el reino de Dios de acuerdo al proyecto del Señor. Que sea entre nosotros un proyecto de amor, de entendimiento, de que sea una comunidad que viva de acuerdo a los valores y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Amén.